Hola Sayans, bienvenidos al canal ya a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Esto me va a gustar mucho decirlo. Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 oficial en el canal. Habéis tenido en el día de ayer el vídeo de, del tráiler de, del, del teaser, ¿no? Teaser se le llama cuando hay un vídeo que de un juego que se enseña que está en evolución temprana, ¿no? Pues ayer alucinamos con el anuncio del Tenkaichi 4, la gente se ha vuelto loca, más de 1500 likes en el vídeo, este también tiene que superar los 1000 porque es espectacular lo que vamos a vivir y os he subido también un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot porque también el DLC del Kakarot, yo no sé qué está pasando con Dragon Ball que últimamente todo el contenido de Dragon Ball eh, está siendo una pasada. Están sacando contenido por todos los lados: Del Legends, del Kakarot, del Xenoverse. Que también tengo vídeos preparados del Xenoverse. Del Budokai Tenkaichi. Yo no sé en qué mundo estamos viviendo ahora mismo. Pero estoy súper encantado de estar con todos vosotros, ¿no? Eh, vamos a ver, epa. Ah, vale, la escena, que no me había salido. Eh, Vamos a ver, vamos por partes, ¿vale, gente? Eh, se ha anunciado, esto ya lo sabéis, es oficial, el nuevo videojuego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Y vamos a comentar los detalles de este anuncio más calmadamente, porque ayer no pudimos con la emoción, con el hype, con el Instagram, con el Twitter. En Instagram también he subido una historia y un reel que podéis ir a verlo y seguirme, lo tenéis en la descripción. He alucinado con todos vosotros, con todo el apoyo. Volvemos, vuelve Mark, vuelve Dragon Ball, y bueno, eh. Vamos a leer la noticia y luego miramos los detalles, ¿no? Se ha anunciado un juego de la serie Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Esto es importante que lo entendáis. Dragon Ball Z Sparking, un juego de la serie, ¿vale? En Japón. La noticia fue una gran sorpresa para los fanáticos cuando se presentó el nuevo tráiler de Dragon Ball Battle Hours 2023. Un nuevo evento de dos días que se llevó a cabo el 4 y el 5 de marzo en los Estados Unidos, en Las Vegas. Han seleccionado un sitio bueno, ¿no? El primer lanzamiento de la serie de los juegos de acción de lucha en 3D fue Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Dragon Ball Z Sparking, que se llamaba en Japón Sparking. En Europa y América se llamaba Tenkaichi, en Japón se llamaba Sparking, ¿vale? En 2005. Anda hace casi 20 años, ¿eh? Hace 18. El juego tuvo tanto éxito que le siguieron dos secuelas: Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 en Europa y Estados Unidos, y Dragon Ball Z Sparking Neo. En eh, Japón, ¿vale? Y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 en Europa y Estados Unidos, y Dragon Ball Z Sparking Meteor en Japón. Y los tres ganaron popularidad entre los, entre los fanáticos gracias a sus recreaciones fieles de movimientos especiales y listas masivas de personajes de toda la serie de Dragon Ball. Habían más cosas: había un mapa amplio, se podían conseguir las bolas de dragón en el mapa, que eso era espectacular. También habían algunos defectos que hoy en día a lo mejor los criticaríamos, pero era la leche. Tú podías spamear de todo y había ataques que eran impresionantemente espectaculares. ¿no? Eh, recuerdo que en alguno de esos Tenkaichi, si tú seleccionabas un personaje pequeñito y luchabas con uno que tenía una envergadura grande, le pegabas y apenas se movía, te podía dar de hostias y te podía reventar. Y luego creo que en el Tenkaichi 3 eh, se les fue la pinza y con Goku GT podías pegar al gran mono que no pasaba nada y los monos eran más chiquititos pero bueno son pequeños detalles aún así Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Saga la saga de los tres juegos fue una saga famosísima y espectacular no si te perdiste el tráiler pues bueno pues aquí lo tenemos vale el tráiler del evento del eh, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi que fue espectacular y vamos a comentar ciertos detalles que la gente a lo mejor ha pasado por alto pero que podría ser podría ser que eh, nos dijesen cositas interesantes probablemente este juego se llame Budokai Tenkaichi 4. Esperemos, a lo mejor recibe otro nombre. Eh, ya sabemos que hay un juego de Dragon Ball Tenkaichi que se llama Ultimate Tenkaichi, pero bueno, este va a ser de la saga de Budokai Tenkaichi, porque en el tráiler, como estáis viendo, ya os lo enseña. Esto va a ser algo relacionado con el Budokai Tenkaichi que estáis viendo aquí. Sería muy bueno remasterizar ahora los tres Budokais o ponerlos en las tiendas del Xbox y de PlayStation y Nintendo. Estaría muy bien. Estaría muy bien que aprovechasen el tirón para hacer eso, porque ya sería la leche, ¿no? Eh, saga Budokai Tenkaichi, este juego va a estar dentro de lo que... El primer detalle es que va a estar dentro de lo que es la saga Budokai Tenkaichi oficial. No tiene nada que ver Ultimate Tenkaichi, ¿vale? El Ultimate Tenkaichi se llama Tenkaichi, pero no adquiere ningún patrón de los Budokai Tenkaichi, ¿vale? Entonces, eh, eso es espectacular. Y un detalle muy importante que me ha gustado, que tiene que ver con el manga, ¿vale? Y que nos va a dar muchos detalles. Un detalle que me ha gustado es este de aquí, ¿vale? Este de aquí es un detalle muy importante a saber, ¿vale? Eh, primero, primero. Goku se transforma en Super Saiyan Blue en el planeta Namek, como estáis viendo, cuando lucha contra Moro. O sea, es decir, probablemente en el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, vamos a llamarle 4, pero no se sabe el nombre, que va a adquirir finalmente... Lo tendremos que ver, es un nuevo juego de la saga Budokai Tenkaichi, entiendo que será el 4, pero no sé si al final se va a llamar Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Mi Abuela en Patín, ¿vale? O sea, no lo sé cómo se va a llamar, tenemos que esperar, ¿vale? Probablemente sea el 4, pero no se sabe. Aquí nos están diciendo muchas cosas, y es que en el manga Goku se transforma en Super Saiyan Blue contra Moro, ¿vale? En Namek. Goku se está transformando en Super Saiyan Blue contra. en Namek probablemente haya saga de Moro. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que con el anuncio del Tenkachi 4, chico, eh, Dragon Ball Super vuelve. Ya está. El anime va a volver, eso está claro. No sé si este año, el que viene, o, o yo qué sé cuándo va a volver, pero el anime tiene toda la pinta de regresar, tiene toda la pinta de volver, el anime de Dragon Ball. Además, ya dijeron, ya dijeron hace tiempo, eh, y esto es oficial, ya dijo el diseñador de todo esto, dijo que las sagas de Dragon Ball Super iban a estar en los futuros juegos de Dragon Ball. Y esta... Es una prueba de ello. Para empezar, pues bueno, el diseño de Goku, más fiel a la serie imposible, espectacular. La saga de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi se caracterizaba por tener también unos gráficos para la época tremendamente espectaculares, tremendamente increíbles. O sea, es decir, eran unos gráficos para la época avanzados. Y de hecho, ahora sigue estando muy bien, porque son unos gráficos que se parecen mucho a lo que es la serie, con lo cual. Eso es un punto que tenemos muy a favor, ¿no? Y eh, gráficamente el juego... Otro de los detalles que pod hemos podido observar es que el juego... Eh, vamos a ver, estos gráficos... Que venga Dios y lo vea. Es que esto ni el Fighter, ni el Kakarot, ni el Xenoverse, por supuesto, ya no. Pero, 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 pero... Estos gráficos están sacados del mismo cielo de los dioses. Por favor, por favor. Del mismo cielo de los dioses está sacado esto. Por Dios. Mirad que, que, que... Qué? ¡Qué mapa! En Namek. ¡Qué cielo! ¡Qué diseño de Goku! ¡La ropa! ¡Todo! ¿Cómo se mueve la ropa? Miradlo. Es que es espectacular. Es que es espectacular esto. Es que es increíble. Es que es increíble, gente. Es que me dan ganas de ver el tráiler 18 veces seguidas. Es que toda la gente de mi edad, más pequeña, que jugaba a este juego, mirad cómo se ve. Es que estamos emocionados. Pero es normal. Volvemos a nuestra infancia. Y con un Budokai Tenkaichi 4, lo tengo que volver a decir. Bandai, ole, ole, Bandai, muy bien, muy bien, así sí, así sí, Bandai, así sí. Este es el camino que hay que tomar, este es el rumbo que hay que tomar. No el de te saco Dragon Ball Z Battle of Gods, que está muy bien, todo lo que tú quieras, Ultimate Tenkaichi, que está en plan urgh, con unos gráficos y. y a partir del Xenoverse 1, la cosa cambió. Xenoverse 2, Fighter Z, Kakarot, Breakers. El Breakers también, a ver, es un juego que no estamos acostumbrados, pero... Bien, bien, bien. Así, sí, Bandai. Así, sí. Y ahora falta que los Budokai que tengan H1, 2 y 3 estén para jugar en, la... en el bazar <coughs> de Xbox y en el PlayStation Premium. Eso es lo que tenéis que hacer. Trabajar en traer esos juegos a estas consolas, ¿no? Pero bueno, eh, como veis, es espectacular. Los gráficos, los detalles, todo lo que tiene este juego es increíble. Y bueno, al principio al ver esta imagen, todo apuntaba que sería un remake, ¿vale? Pero al parecer, probablemente no. Porque remake ya no puede ser, porque ya trae a Hoku Super Saiyan Blue. Y esto va a ser algo... Tremendamente, como veis, espectacular. Otra de las cosas muy importantes es que, lógicamente, no vamos a tener la jugabilidad que teníamos en los antiguos Budokai Tenkaichi. Entiendo yo. Tendremos otro tipo de jugabilidad adaptada a la generación de ahora. Algo parecido o algo diferente. Tema de cámaras. Pues sí que estaría bien que la cámara del Budokai Tenkaichi fuese la que era entonces. Ahí sí que te digo que esa cámara se puede mejorar un poquito, darle un poco más de distancia, que el usuario pueda. Acercar y alejar la cámara según como él quiera, pero ahí sí que lo dejaría. Hay que mantener un poquito la esencia de los Tenkaichi, ¿no? Mapa, por supuesto, gigante para poder luchar. Ya se ve, ya se ve que el mapa es gigante, ¿vale? Y veremos a ver cómo nos hacen la historia, porque aquí sí que podría haber una historia o desde la saga Radich o desde Goku Chiquitito, ¿eh? Ojo, cuidado, ojo, cuidado, lo que pueden hacer aquí. Tienen todo el potencial de la nueva generación. Y ojo, cuidado lo que puede venirse, porque este es el primer juego. Recordad que es el primer juego de la nueva generación. Se puede venir algo tremendamente espectacular, gente, tremendamente increíble con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Y esos son los detalles que vamos a ver. No podemos enseñar mucho más. Nos han dicho. Que. Eh, bueno, que va a haber más información al respecto. No se sabe ni la fecha de lanzamiento. No se sabe absolutamente nada. Supongo que habrá una lista de personajes grandes. Y nosotros, pues seguiremos en este canal, por supuesto. Eh, tengo que subiros un vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os he subido uno del Dragon Ball Z Kakarot. Que me gustaría que fueseis a ver, que es el anterior a este. Y eh, seguiremos haciendo directos de The Breakers. Que tengo que jugar todavía en mi primera partida. Seguiremos jugando a todo lo relacionado con Dragon Ball. Y si queréis verme jugar a otros videojuegos, tenéis el canal secundario que está en la descripción, en la primera línea, donde ahora mismo estamos jugando al Hogwarts Legacy y nos lo estamos pasando muy bien. Y nos quedan 100 suscriptores para los 4.000 y creo que vosotros podéis ser esos 100 que faltan, ¿no? Y por todo lo demás, Twitter e Instagram. En Instagram tenéis cositas del Tenkaichi, podéis seguirme, ¿vale? Y subiré más cosas del Tenkaichi en Instagram, lo tenéis también en la descripción y en Twitter. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado el vídeo, sigo estando emocionado, no me lo creo, pero es una realidad. El Budokai Tenkaichi 4, vamos a llamarle así, ya es una realidad. Y ya solo faltaría que dijeran: mira, te vamos a sacar el Tenkaichi 4, pero también te vamos a sacar el Xenovers, que lo ha desarrolla otra empresa. Toma, pum, toma, toma, fuera, ¿sabéis? Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y una de las cosas más importantes también es que la gente está empezando a pensar que el Xenoverse 3 se ha absorbido y ha acabado en este proyecto. Veremos a ver qué tal, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, los Science Unidos jamás serán vencidos y hasta la próxima, Science. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad. Sayan.